Ahora que ya eres jugador de Alianza Lima, ¿cómo vas a vivir esto en un equipo grande? Bueno, lo voy a vivir como lo viven los muchachos ahora, ¿no? Se vive un momento difícil, un momento que en el cual todos tenemos que poner de las mismas ganas para poder sacar esto adelante. Y nada, después saber de que las cosas difíciles tienen que saber tener en su momento una tranquilidad para poder no, que la desesperación no nos lleve a cometer errores. Y luego, bueno, trabajar de la misma manera como lo vienen haciendo ellos, ¿no? En un equipo plagado de menores, de juveniles, ¿tú te puedes sentir como El Salvador, con tu No, no, experiencia, el no, delantero no, 9? no, acá no me digan que yo soy el Salvador, que no soy nada, la verdad. Yo vengo a sumar, soy uno más. La verdad que yo vivo la realidad que está viviendo el club. Vengo a afrontar lo mismo que están afrontando ellos. Acá todos vamos a trabajar para un mismo fin y las mismas expectativas que tienen ellos para sacar esto adelante las tengo yo. Yo he venido con un objetivo claro, que es salvar esto. Y lo voy a hacer de la misma manera, voy a trabajar al mismo nivel que vienen trabajando ellos. Y bueno, ya en el camino trataremos de ir superando errores, ¿no? Porque siempre es bueno que el día a día podamos corregir esos errores que no nos puedan jugar una mala pasada más adelante. Miguel, se dijo como en un momento que tu pase se caía. ¿Por qué Alianza? ¿Por qué decidiste fichar por Alianza? ¿Cómo se te pasó eso? Bueno, Alianza por ahí me dio la oportunidad de venir. Bueno, antes de eso tenía ya una decisión personal, familiar, por la cual iba a dejar Cienciano. Y se dio en el camino que se presentara la opción. Bueno, por un tema económico que también en Cienciano no se me cumplía y todo eso, tomé la decisión de salir. Y bueno, de ahí se conversó y bueno, se llegó a un buen punto. Y nada, ahora la verdad que yo llegué hoy día recién en la mañana, ya entrené con Quinteros en la parte un poco de físico y gimnasio. Y mañana seguiré, voy a seguir toda esta semana y esperar nomás la liguilla en la cual me toque ya actuar con el club. Miguel, solo ya para finalizar, ¿cuál es el sentimiento o cómo te ves tú finalizando el año cuando ya se juegan las liguillas, tal vez un torneo internacional o lo primero que es vivir la realidad, no salvar el equipo del No, sí, descenso? la realidad es como tú lo dices, lo que estamos viviendo ahora. Y paso a paso tenemos que ir solucionando los problemas que se están suscitando hasta ahora. La verdad, yo vivo del presente, no vivo de ilusiones y esa es la realidad. La realidad del club es que estamos abajo. La realidad es que tenemos que saber que no tenemos que cometer más errores para que no podamos estar en la situación que nos encontramos. Y después, tratar de dar lo mejor. Yo he hecho lo mejor de mí este medio año en Cienciano, me he ido muy bien, he tratado de hacer lo mejor y con la misma convicción voy a venir a trabajar acá. Yo lo dije hace unos días atrás. Yo voy a trabajar de acuerdo a lo que el técnico requiera, voy a trabajar de acuerdo a la par de los muchachos, vengo a sumar, soy uno más y en la última decisión la tomará Pepe para ver quién es el que juega y quién no. Y si no lo estoy, igual apoyar a los muchachos desde afuera y si me toca estar, dar lo mejor de mí para que esto pueda surgir y pueda ir hacia arriba y no hacia abajo. ¿Sabes si vas a tener la número 9? No, no lo sé, la verdad. Hasta ahora no, estoy más preocupado en que pueda tratar de entrenar bien, de ponerme a punto con Quinteros y de ahí ya en el camino se sabrá qué decisiones hay que tomar.